Egunon guztioi, eskerrik asko, mahaiburu andrea, legebiltzarkideok, sailburua, lehendakaria. Decía Eduardo Galeano que según se sabe en el África Negra y en la América Indígena tu familia es tu aldea completa con todos sus vivos y sus muertos y tu parentela no termina en los humanos. También habla de la crepitación del fuego, del rumor del agua que corre, de la respiración del bosque, de las voces del viento, de la furia del trueno y de la lluvia que te besa, y también del canterío de los pájaros que saludan tus pasos. Idazlearen metáfora ederra eta aberatza premisetzat harturik, gaur, elkarrekin Podemos taldearen ekarpenak aurkeztuko ditut. Gure taldearen iritziz, erronka demografikoari buruz eta familiai buruz hitz egiteak ezinbesteko ikuspegi zabala eskatzen du. Beraz, gizartearen esparru guztiak sakontasunez hausnartu eta elkarlotu behar dira. Lehenik eta behin, ikuspegia zabaltzen laguntzeko asmoz, guretzat, familia konzeptuaren esanaia azalduko dut. Cuando hablamos de familia en Elkarrekin Podemos, hablamos de personas que deciden convivir o compartir vida cotidiana, personas que deciden cuidarse en las necesidades más básicas, pero también en las emocionales, necesidades que se cubren en las materias más diversas, educación, salud, principios, cultura, apoyo económico, personas que se acompañan en las alegrías y están ahí para afrontar penas y dificultades. Un grupo de personas que están siendo chalecos salvavidas de protección en un mundo y un modelo socioeconómico que muy a menudo genera precariedad, desigualdad e injusticia. Un grupo de personas que sostiene la vida, especialmente de las que más cuidado necesitan, de las que hoy queremos poner en el centro. De las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con diversidad funcional y de todas aquellas que de forma transitoria o permanente son dependientes. Esto es para nosotras una familia y, por lo tanto, desde ahí enfocaremos el pleno de hoy sin obviar que esas familias obligadas a ser el chaleco salvavidas para tantas deben asumir este papel por la ausencia de políticas públicas que las apoyen lo suficiente. Familias que cargan con un peso muy grande, que cargan con todas las tareas imprescindibles para la reproducción social y el sostenimiento de la vida. Sostenimiento de la vida que en Euskadi es sinónimo de abuelas, de hermanas, de tías, de nietas, que se relevan para cuidar a las criaturas o al bisabuelo en el hospital. Es sinónimo de madres que deben renunciar a su carrera profesional. Es sinónimo de horas extra para completar salarios precarios y horas interminables que nadie paga ni valora. Es sinónimo de pensionistas que están poniendo el hombro cuando se prolonga el desempleo de las hijas y los hijos, cuando no se puede hacer frente a las hipotecas. Es sinónimo de mujeres jefas de hogar solas que salen adelante con mucho esfuerzo. Es sinónimo de jóvenes que se unen para compartir los gastos de una vivienda, o de no tan jóvenes. Es sinónimo de jóvenes que se van a otras latitudes para cumplir sus proyectos de emancipación. Sinónimo de familias que llegan de otras latitudes con las maletas repletas de sueños, proyectos e ilusiones y encuentran un sinfín de obstáculos. Es sinónimo de personas que eligen vivir solas conformando familias unipersonales y son imprescindibles para el cuidado de madres, padres, sobrinas o abuelas. Sinónimo de familias compuestas por personas que también deciden abrir sus casas al acogimiento familiar o a la adopción de niñas y niños. Nosotras hoy ponemos medidas sobre la mesa, medidas para el debate y la toma en consideración, porque queremos que las familias dejen de estar obligadas a cargar ese peso, un peso que entendemos debe ser compartido por los poderes públicos. Queremos que la reproducción social y la sostenibilidad de la vida dejen de ser una lucha cotidiana. Queremos que las familias dejen de asumir todo lo que el Estado está ausente. Queremos que el Estado genere las condiciones necesarias para que las familias sean espacios para potenciar vidas dignas, plenas, proyectos, sueños, encuentros de corresponsabilidad y protección. Queremos que esos cuidados que están en el centro de este discurso estén también en el centro de las políticas públicas y en el centro de los intereses económicos. Es por esto que queremos emplazar a todos los grupos y en especial al Gobierno a hacer un análisis común de las problemáticas que experimentan las familias desde esa mirada amplia y feminizada, para contribuir entre todas a la construcción de soluciones estructurales que vayan a las causas que hacen que nuestras familias sean salvavidas y no espacios seguros. Hablar de familias, como dice el pacto interinstitucional presentado en enero, es hablar de políticas de carácter social y demográfico que, desde luego y en nuestra opinión, vayan mucho más allá de los pocos compromisos que este Gobierno puso sobre la mesa, más allá del objetivo de país, más allá de aumentar la natalidad e incrementar las ayudas a familias con hijos e hijas. Y aunque no quiero dedicar mucho tiempo a los datos, sí me parece importante señalar algunas cuestiones que dejen claro a qué nos referimos. Las y los jóvenes, presente y futuro de este país, en Euskadi, tienen que dedicar un 54% de su salario para acceder a una vivienda en propiedad y hasta un 66% si la vivienda es en alquiler. Esto sobre un salario promedio, según el Observatorio de la Juventud, de 1.094 euros. Es decir,
Jóvenes de 24 a 29 años que después de trabajar con un contrato 40 horas semanales les quedan alrededor de 450 euros para pagar la luz, el agua, los impuestos, comer, vestirse. Así, difícilmente pueden plantearse ampliar el número de integrantes de su familia, ¿no creen? Es Euskadi la que tiene una de las tasas más altas de emancipación de la Unión Europea, con 29 años, muy lejos de los 10 primeros puestos. Pero no solo hablemos de jóvenes, hablemos de pobreza. El 62,7% de las situaciones de pobreza real corresponden a cuatro tipos específicos de hogares. Personas extranjeras procedentes de fuera de la Unión Europea, 26,4%. Personas mayores de 45 años sin ocupación estable, un 13%. Menores de 45 años sin ocupación estable, un 12%. Y familias monomarentales sin ocupación estable, 10%. El paro y el empleo precario constituyen, con diferencia en los diferentes barómetros, el principal problema de las familias vascas, independientemente de su composición, seguido de las cuestiones relacionadas con la salud. Datos que no decimos nosotras, salen de la evaluación del tercer plan de infancia y familia. En relación con Europa, la comunidad autónoma reduce muy poco la pobreza de la población infantil, adolescente y sus familias. Y esto, insisto, no es nuestro, sino de la evaluación del tercer plan de infancia y familia. Respecto a la efectividad de los sistemas de protección en la reducción de la pobreza, vemos, dato que ya ha señalado la señora Cortajarena, como reduce la pobreza en un 86% en los casos de personas sin menores dependientes, pero baja a un 26% cuando hay menores en las familias. Sin querer poner en tela de juicio mecanismos de protección que han paliado las peores consecuencias de la pobreza, sí que creemos que estos datos evidencian algo grave. En nuestra opinión, tener hijas e hijos en Euskadi te empuja a un riesgo mayor de pobreza, hace que tu vida sea más precaria, más difícil y menos vivible. Así que, previo a la discusión sobre qué políticas creemos que tenemos que implementar para que la gente tenga más hijos, deberíamos hablar de cuál es el problema de las que ya están aquí. Un problema que reside en la base y que tiene que ver con la desigualdad social. Un problema que nos confirma que en nuestra sociedad existe la infantilización de la pobreza. Un problema que evidencia que las personas jóvenes no pueden emanciparse. Por lo tanto, tener proyectos de vida y de familia resulta imposible. Un problema que evidencia que las mujeres seguimos sufriendo mayor precariedad, soportando la carga de los cuidados, peores pensiones, mayor responsabilidad del bienestar y desarrollo de hijos e hijas. Seguimos teniendo peor acceso a nuestra salud sexual y reproductiva. Seguimos encontrando dificultades para poder vivir vidas dignas y, por lo tanto, para poder decidir en libertad, desarrollar o no proyectos de vida y ampliar o no nuestras familias. Un problema que evidencia que nuestras personas mayores están viviendo una precariedad sistemática desde el inicio de la crisis. Inicio de la crisis que hizo que se convirtieran con sus pensiones ya precarias en el sustento de muchas familias. Un problema que se ve también en que niñas, niños y adolescentes sufran y consuman violencias de forma constante. Consuman y sufran pobreza en algunos casos e incertidumbre en casi todos. Cuestiones que también dificultan y mucho tener proyectos de familia. Un problema en que el empleo sea cada vez más precario, garantice menos y cubra peor y, por lo tanto, no suponga garantizar derechos. El empleo ya no da a las personas posibilidad de imaginar un futuro en el que haya hijas o hijos, y en muchos casos ni siquiera permite la posibilidad de imaginar un futuro mañana, que vamos a decir de plantearte conformar una familia. Es un problema que también afecta a quienes han tenido que marcharse de Euskadi, a las y los que hemos echado, y que fuera de esta tierra han construido proyectos de vida y de familia, pero no tienen posibilidades ni apoyos de ningún tipo efectivo para poder volver, si es lo que quieren. Un problema que también afecta a muchas familias de orígenes diversos y que a día de hoy están contribuyendo a mantener ese relevo generacional y también nuestros cuidados y se encuentran, a cambio, solo trabas para ejercer sus derechos en igualdad con el resto de vecinas y vecinos y que además son invisibilizadas absolutamente en el pacto de familia. Un problema que claramente tiene eco en el tipo de políticas de infancia que tenemos. Tomemos como referencia la evaluación del tercer plan. Se señalaban tres conclusiones que queremos destacar. La primera, falta de ambición y liderazgo a la hora de impulsar políticas de familia de mayor alcance y mejor articuladas. Una falta de liderazgo que podría verse reproducida en el pacto y que entendemos que es intolerable y esperemos que no pase. Se ve también como en el tercer plan de familia se produjo una renuncia expresa al objetivo de la convergencia con Europa. Un objetivo que pareciera que se quiere retomar con el pacto este año, pero ¿se va a abandonar de nuevo por el camino? Se pone en cuestión también la persistencia de una mirada de muy corto alcance que impide, y cito textual, el desarrollo de una verdadera política familiar en Euskadi.
Pero en lugar de poner medidas para corregir esto, volvemos a ver cómo aparentemente al menos repetimos errores en el planteamiento del Pacto Interinstitucional por la Infancia y la Familia. Pacto que entendemos debe de vertebrar la política pública porque es de donde se desglosará la estrategia y el plan. Cuestiones que queremos recordar vienen con retraso. No es de recibo ni tiene sentido destinar tiempo y recursos a realizar evaluaciones para desoírlas y seguir dando tropiezos con la misma piedra. Pero antes de entrar en el contenido, voy a ir a las formas porque no me resisto. No me resisto a repetir lo que ya comentó nuestra compañera Eukene Arana en esta tribuna, pero hoy tengo la oportunidad de preguntárselo directamente a usted, señora Artolazabal. Preguntárselo directamente a quien fue apartada en la esquinita. ¿Por qué su liderazgo queda relegado a la esquinita de la foto, señora Artolazabal, en un pacto tan central para las políticas sociales de empleo y de igualdad que usted lidera? La semana pasada, usted misma, en un acto público, animaba a las mujeres a que no se autoexcluyesen. Y claro, no podemos evitar la siguiente reflexión. ¿Fue usted la que se autoexcluyó a la esquinita de la foto? ¿De verdad? ¿Piensa que la desigualdad entre mujeres y hombres se debe a que nosotras, las mujeres, competentes y capaces en tantos ámbitos, nos autoexcluimos a la esquinita? Frases como esa, entre otras cosas, explican la sordera de su departamento y su partido a las reivindicaciones masivas de las mujeres. Y es una pena. ¿Cómo es posible que nuestras instituciones hablen y pacten sobre natalidad sin incluirnos en la foto? ¿Cómo es posible que su apuesta por el objetivo de país sea aumentar la natalidad y las ayudas a hijas e hijos y hacerlo, insisto, sin nosotras, sin mujeres? ¿Cómo es posible que de los principios básicos recogidos en el pacto luego no exista traslado en clave de compromisos concretos? Esta es una señal que nos hace pensar que la firma de este pacto pueda quedar en un mero brindis al sol entre corbatas, sean, señor Urkullu, del color que sean. Y ya voy a entrar al contenido del pacto, porque quiero dejar claro nuestro posicionamiento respecto a las políticas de infancia que se están poniendo sobre la mesa y sobre el debate en el día de hoy. En el primero de los principios básicos de este pacto se habla de reconocimiento y apoyo de la diversidad familiar, pero no existe ni un compromiso concreto. Se realiza la mención en el primero de los compromisos, y leo textual, diciendo con respeto a la diversidad familiar. La diversidad de la composición de familias, de su estructura, de género, de origen, de tipología, de costumbres y usos, es una riqueza, de eso no hay duda. Pero esa diversidad, además de respetarla, hay que hacerle un hueco para que no se convierta en una ascensión al Himalaya, poder vivir esa diversidad con libertad e igualdad de oportunidades. Porque cuando las niñas o niños, hijos de familias monomarentales o en acogimiento familiar, tienen que dejar en blanco uno o dos apartados de los formularios, cuando los de las familias homomarentales deben poner madre con un boli tachando la casilla padre, o quienes vienen de otras culturas o tienen un color de piel determinado, no encuentran referente, sensibilidad ni reconocimiento en su condición, en nuestros discursos, en los libros de texto o en las actividades que se realizan, no estamos respetando, la seguimos aislando. Y de esto, en su pacto, no hay nada. No hubo nada en el tercer plan, y esperemos que esto se reconduzca de cara al cuarto y que no volvamos a dejar a estas personas en la estacada. Las medidas concretas son indispensables, no accesorias. En el segundo de los principios básicos se habla de corresponsabilidad e igualdad de género. Y cito textual lo que dice a continuación. Condición sine qua non para el incremento de la fecundidad. Y esto pues nos enfada. Porque la igualdad y la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres es una necesidad estructural para vivir vidas que merezcan la pena ser vividas, para que la mitad de la población residente en Euskadi no pinte menos que la otra mitad, para que podamos ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad, porque es ley, porque es justicia, porque lo reivindica la población, porque es una cuestión de derechos humanos, pero no, nunca como un mecanismo de presión sobre nosotras. Si la apuesta por la corresponsabilidad y por la igualdad es tal, tengan esto en cuenta y corrijan esto del pacto de hombres que deciden sobre nuestros cuerpos. Dicho esto, que es la base, nos parece fundamental señalar que es el único compromiso destinado a este, que el único compromiso destinado a este principio pasa por poner encima de la mesa vaguedades y lugares comunes con objetivos laxos como el de favorecer. Las instituciones tienen obligaciones legales, tienen herramientas y tienen posibilidades para hacer más, y su deber es hacer más. El 8 de marzo las mujeres nos dijeron alto y claro que ya vale de un mundo sin nosotras. Seamos corresponsables también en eso y escuchemos. Si no nos ponemos compromisos claros, medibles y ambiciosos, nos vamos a quedar exactamente donde estamos.
El tercero de los principios básicos sobre la combinación de servicios de atención directa y prestaciones económicas se traduce en esto sí, en varias medidas para las que todavía no hemos visto presupuestos. Medidas como las de favorecer los servicios de atención infantil, reforzar programas de parentalidad positiva, salud infantil, prevención de conflictos o mediación familiar. Eso sí, sin compromisos concretos, objetivos medibles, ante lo cual no nos queda otra que desconfiar. En el cuarto, hablan ustedes de universalidad progresiva, pero cuando se entra al contenido nos damos cuenta de que ya no es universalidad lo que se persigue, sino medidas parciales como la contra la pobreza infantil, como si hubiera, señora Artolazabal, niñas o niños pobres en familias ricas. Pero además es que encontramos que las medidas concretadas en los compromisos se reducen a ninguna. Entendemos, porque hemos querido ser empáticas y abiertas de mente, que a este respecto es el compromiso de país de aumentar en 400 euros al año las ayudas por segunda criatura. No la vamos a criticar, solo vamos a decir que, de nuevo, no soluciona ni aporta soluciones reales y es una medida parcial para un pacto que solo atiende a una partecita de la situación que nos toca abordar. Otro de los principios nos habla de la importancia del capital social, la coeducación y la educación no formal, lo que se traduce en un compromiso que pretende reorientar las políticas educativas y profundizar en la construcción de un sistema escolar inclusivo y coeducador. Es un compromiso necesario, pero que se llevará al viento si no existe una inversión económica coherente con la importancia de la apuesta. El plan de educación, que tanto mencionan y alardean, tiene, señora Artolazabal, 100.000 euros asignados. ¿Cómo piensan cambiar de modelo de escuela, según sus propias palabras, con esta inversión económica? Si no se invierte en mejorar el sistema educativo, no se va a poder profundizar en la mejora que se persigue. Este principio también entronca con el compromiso octavo de mejorar la gobernanza de las políticas de familia e infancia, desarrollando, y vuelvo a citar textual, un espacio socioeducativo real. ¿A qué se refieren con esto? ¿A que a día de hoy es virtual o a que simplemente es una declaración de intenciones a día de hoy? Nosotras conocemos la labor esencial que están haciendo muchas personas, fundamentalmente del tercer sector, y cuidemos nuestras palabras porque el lenguaje no es inocuo. Lo que es virtual, en todo caso, será la voluntad política que hay detrás de este principio. El trabajo socioeducativo, que en gran precariedad y en condiciones de saturación realizan quienes se dejan la piel en este trabajo con niñas, niños y sus familias, es impecable. El siguiente principio nos habla de las niñas y los niños como sujetos de derecho. Lo vemos de nuevo como un principio vacío. No podemos verlo de otra manera. Esperemos andar equivocadas, porque si la base es actuar como actúa la ANVIDE desde que en el año 2015 fuera instado por el Ararteco a incorporar el principio de interés superior del niño y la niña, la llevamos clara. La ANVIDE, recuerdo para quien no lo sepa, respondía a esa recomendación, cito textual. La aplicación de este principio es sectorial y eso, y esto es, perdón, que únicamente es de aplicación en el ámbito de la infancia, relaciones paterno-filiales, situaciones de divorcio, separación, procedimiento de adopción, régimen de tutela y acogimiento en situaciones similares. Lo de comer y tener un techo para dormir no es relevante. En esta apuesta por incorporar a las niñas, a los niños y a los adolescentes, ¿esto es hacerlos sujetos de derecho? No es serio. No vale estar, como reza el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Si se quiere contemplar a las niñas y niños y adolescentes como sujetos de derecho, tenemos la obligación de empezar por lo básico. Y lo básico es entender que con todas, absolutamente todas las políticas, y como no puede ser de otro modo, también las de garantía de ingresos, son elementos que afectan a la infancia y a su correcto desarrollo, a su bienestar y, si se desatienden, a su vulnerabilidad. Y este mismo relato se repite en el siguiente principio, que nos habla de inversión en infancia. Principio que no se reconoce en el ejercicio de las políticas cotidianas en tanto en cuanto se regatea con los gastos y solo se nombra la inversión desde una perspectiva empresarial o rentabilista. Y sí, conocemos el paradigma de la inversión social o del Estado social al que hacen referencia en el pacto, pero ¿debe ser este el foco que guíe la necesidad de invertir en familia? ¿Consideran que es ético apostar por los derechos de las niñas y niños para que sean rentables en el futuro? ¿Consideran que es ético apostar por los derechos de las familias para que se reproduzcan en un intento de sostener modelos de desarrollo voraces como los que tenemos? ¿Consideran que esto es coherente con la ética? ¿Y en qué se traduce? Porque recordamos que los compromisos concretos, de nuevo, no hay ni una palabra destinada a esta inversión que dicen comprometerse a realizar. En nuestra opinión, los pactos de buenas intenciones están muy bien,
Pero si no existe una concreción en los compromisos, son papel mojado. Y ya sabemos que el papel mojado no es una base sólida para nada ni para nadie, mucho menos para construir futuro. Coincidimos, eso sí, en que es fundamental abordar las políticas sociales desde una perspectiva preventiva. Pero insistimos, como llevamos haciendo desde que hemos llegado a esta Cámara, en que apostar por una política preventiva requiere inversión económica, requiere evaluar el impacto de las decisiones del Gobierno y no esquivar las obligaciones. Cuestión que, de nuevo, se ve reflejada en el principio que recoge el valor de la atención precoz, pero no menciona que hay problemáticas en niñas, niños y adolescentes que, de no abordarse de inmediato, dificultarán sus vidas para siempre. Pero es que, además, tampoco hay ni un solo compromiso concreto en la materia. Respecto al principio contemplado de igualdad de oportunidades y movilidad social, hablan ustedes de reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza, tampoco traduciéndola a ningún compromiso concreto. Se habla de neutralizar las diferencias y asegurar un nivel básico de igualdad de oportunidades. ¿Cómo va esto, señoras y señores? ¿Hay un nivel básico de igualdad y luego uno avanzado? ¿Quién tiene derecho a cada cual? ¿No les parece curioso? A nosotras, desde luego, nos ha llamado poderosamente la atención. Y seguimos en este punto también, sin medidas ni compromisos que se concreten en nada. Para nosotras, la redistribución de la riqueza es un elemento fundamental en el conjunto de cuestiones que posibilitan o imposibilitan el ejercicio libre de proyectos autónomos, de proyectos de familia. Sin una base segura para ellas, sin estudios claros que son indispensables y no existen, sin una apuesta seria y más allá de las buenas intenciones, insistimos, no vamos a ningún lado. No transformamos ni posibilitamos, solo seguimos poniendo parches. Para ir terminando esta parte, los dos últimos principios. Carácter institucional y multidimensional, del pacto y de la apuesta por invertir en familias e infancia. Si realmente se creen como nosotras que este pacto ha de ser lo más plural posible para ser compartido, deberían de haber intentado hacer un esfuerzo por dejarnos ser parte a otros grupos y opciones políticas antes de cerrarlo y acordarlo con una versión monocromática de lo que deben ser las políticas de familia. Pero no solo han dejado fuera a otros partidos, es que han dejado fuera también, y como ya he dicho al inicio, a las mujeres, y no solo vista la imagen de la firma. Han dejado fuera a asociaciones o movimientos que estamos seguras tendrían mucho que decir. Y si realmente quieren contar con las múltiples dimensiones, ¿por qué no está presente en esto el señor Azpiazu? ¿Por qué hoy no está aquí la señora San José? ¿Por qué no está la señora Tapia? Bueno, queremos recordar, por si consideran ustedes que andamos desmemoriadas, que ya en el mes de marzo del año 2016 anunciaron ustedes por primera vez una inversión en familia. Anunciaron un gasto de 200 millones por año que luego no hemos visto trasladado a los presupuestos ni en 2017 ni en 2018. ¿Nos podría aclarar qué ha pasado con esto? Es más, cuando hablamos de inversión en familia, hablamos de inversión económica también. No solo, pero también. El presupuesto de la Dirección de Política Familiar y Diversidad tiene un monto de 73 millones de euros, que supone el 0,6 del presupuesto total del Gobierno. ¿Es esta una apuesta prioritaria? Porque a nosotras, desde luego, no nos lo parece. Dicho esto, desde el Carrequín Podemos realizamos propuestas que emplazan al Gobierno a revisar el rumbo de este pacto, de la estrategia y del cuarto plan que entendemos están en borrador, porque rectificar es de sabias. Y fuera de esta propuesta, que luego desglosaremos con más tranquilidad, proponemos que este monográfico sea el punto de partida para abrir un debate, una reflexión amplia y compartida con la mayor pluralidad de agentes posibles. Proponemos que se introduzcan otros elementos para la construcción de un pacto que sea realmente representativo de la realidad de todas las vascas y los vascos, de todas las vecinas y vecinos. Una ciudadanía que en este mes de marzo, una vez más, nos ha demostrado en dos ocasiones muy seguidas que es solidaria, que se moviliza masivamente, que es propositiva y que desea una sociedad más justa, más igualitaria y más participada. Esan bezala, begira sakona eta luzea, biztanleria osoa kontuan hartzen duen begirada. Momentuz besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, Guanche Anderea.